Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Aquí les traigo otro video de cacería de huilota a la blanca. Esta vez me voy a poner aquí. Esa se llama parota. Ahí me voy a poner. Ayer miré que estaban parando muchas huilotas ahí. Y pues déjenme voy poniendo porque ayer pararon muchas huilotas aquí. Y de hecho ya hay algunas, miren. Ahí se van a ver, mira. Ahí están volando. Pero todavía no paran las huilotas. A las blancas esas aquí las llamamos llaneras. Ahí están volando, miren. Miren, aquí donde me paró una. Aquí está la parota, miren. Déjame le tiro a esa. A ver si me deja. No, no se dejó, ya voló. Déjenme pongo bien aquí abajo. Aquí está muy abajo de la parota. Hasta sillita me tocó, miren. Ya no tardan en parar ahorita. Ahorita ya no tardan unos 5 o 10 minutos más y van a empezar a parar. Bueno amigos, miren. Yo lo que hago con este rifle, siempre las veces que vaya a la cacería de huilota o que vaya a ir a tirar, tengo que tirar un tiro para ver dónde pega, porque siempre, siempre se mueve. Y no es la mira está buena. Es el cañón, pues de estos rifles así son, yo creo, porque siempre desde que lo compré, tengo que estarle tirando una bala y ya me fijo dónde pega y tengo que moverle a la mira. Bueno, vamos a hacer el disparo para ver dónde está pegando ahorita. Ahí está, miren, está pegando al lado izquierdo y poquito abajo. Listo, ya le moví. Vamos a ver si ya pega. Donde mismo. Listo, ahora sí. Vamos a ver si ya está pegando. Pues déjame, me han puesto aquí en este palo. Ahí está. Ya quedó. Eso es lo que tengo que hacer siempre. Listo, amigos, ya quedó. Eso es lo que tengo que hacer siempre, amigos. Cada que voy con este rifle, siempre se mueve. Es el cañón, no está bien ajustado el cañón y se mueve. Esta es la primera, amigos. A esa, amigos, le tiré poquito abajo y en la dirección de la cabeza porque estaba poquito más lejos de donde calibré el rifle y yo sabía que iba a subir poquito más la bala y le pegué en la cabeza. Ahí cayó la tercera, amigos. Ahorita ya nos empezaron a parar.
Hasta otra, amigos. Bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Nada más quería mostrarles cómo es como pega el rifle. Y cuando vengo las huilotas, pues tengo que calibrarlo primero antes de que me empiecen a parar. Y bueno, amigos, saludos. Nos vemos en el siguiente video y suscríbanse a mi canal para más contenido de cacería de huilota. Un saludo a todos, amigos, y nos vemos en el siguiente video.